Y para eso ya tenemos a nuestro siguiente invitado, él es Rubén Troya, nos acompaña desde España y él es diseñador profesional. Bienvenido Rubén, qué gusto tenerte por acá. Hoy vamos a hablar de ese tipo de cuerpo y todo lo que le conviene y lo que no, tipo V. Bienvenido. Hola, buenas tardes desde España, buenos días al Salvador, ¿qué tal estáis? Sí, hoy vamos a hablar del cuerpo triángulo invertido, también conocido como el cuerpo diamante o cuerpo V. ¿En qué se caracteriza este tipo de cuerpo? Pues mira, principalmente es que el ancho de los hombros, la parte de las espaldas es como muy grande, bastante llamativa. Por el contrario, la cintura y la cadera es completamente inexistente. Básicamente es la parte que es la que tenemos que llamar más la atención. Para saber si perteneces a este cuerpo, lo que tenemos que hacer es con la cinta métrica sería medirnos el ancho de hombros, que iría de lado a lado, el ancho de la cintura y el ancho de la cadera. Si observas que el ancho de tus hombros es 5 centímetros superior al ancho de tus caderas, entonces perteneces al triángulo invertido, también conocido como cuerpo atlético o cuerpo V o el diamante. Ok, Rubén, ¿cómo podemos hacer para encontrar un equilibrio de esas personas que tenemos como este cuerpo de V o de cono, como se le conoce también, para poder vernos parejas? ¿Podemos utilizar volumen en la parte de abajo para poder equilibrar o qué es lo mejor que podemos hacer? Pues mira, básicamente lo que hay que hacer primero es la parte superior reducirla y la parte inferior y la cintura, evidentemente marcar cintura, que es, ya hemos visto que es inexistente, y luego también marcar cadera. Para conseguir, por ejemplo, el ancho de los hombros no se nos vea tan grande, sería recomendable utilizar cazadoras, blusas, camisas, por ejemplo, de manga Wrangler. Este tipo de mangas son las que salen desde el cuello y lo que nos va a hacer visualmente es que no se nos vean tan anchas, sino que se nos vean más estrechas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, utilizar la blusa de escote halter, que es aquella que deja los hombros al descubierto y van sujetas normalmente al cuello con una lazada, ese tipo de blusas favorece muchísimo a este tipo de cuerpo, el cuerpo V o cono, porque de esta forma lo que van a conseguir es que visualmente no se le vea tan grande. También os tengo que decir que, por ejemplo, la utilización del escote de V favorece muchísimo a este tipo de cuerpo y es también bastante llamativo. Y también otro detalle muy importante es que estas chicas no pueden utilizar mangas abullonadas, como por ejemplo llevas tú hoy aquí, Rosy, en el programa, con la blusa esta roja, porque eso genera volumen. Entonces, lo que hay que hacer siempre es reducir volumen en la zona superior. Por eso, por ejemplo, los estampados en la zona superior tienen que ser inexistentes, las gamas cromáticas las más oscuras para que se te vea más reducida. ¿Y qué más te puedo decir? Y bueno, básicamente es eso, que la parte de arriba sea lo más discreta. Otro de los escotes que también favorece mucho es el escote asimétrico. Si nos puedes hablar un poco acerca de este tipo de escote y de cómo lo tenemos que elegir en el caso de las chicas. Y si también nos puedes comentar en el caso de los caballeros, porque obviamente ellos también pueden llegar a tener este problema. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de hombres que tienen los hombros súper anchos, pero en la parte de abajo son una talla de pantalón realmente pequeña. Pues sí, eso suele pasar mucho. Mira, por ejemplo, en el caso de los hombres sí que es verdad que, por ejemplo, la manga Wrangler, que la hay tanto en cazadoras como blazers, suéter, bueno, todo el tipo de historias, es la que más favorece al cuerpo tanto de la mujer como el del hombre. En el caso del cuerpo del hombre se caracteriza el cuerpo V porque son estos hombres que van al gimnasio y desarrollan mucho la parte superior muscular. Por el contrario, la parte inferior, lo que sería lo que es las caderas y el trasero, más bien suelen ser un poco más discretos, por llamarlo de alguna forma. En el caso de los chicos, lo que tienen que hacer es marcar cintura y sobre todo que la parte de los pantalones sean los colores los más llamativos. Arriba ya sabemos, como pasa en el caso de las chicas, pero en el caso de los hombres es igual. Los colores los más discretos y los más oscuros. Por el contrario, en la parte inferior es aconsejable que utilicen los colores, pues como por ejemplo, gama de colores cálidos, que me equivoco, por ejemplo, los rojos, los naranjas, los amarillos, los colores mostazas, todos esos generan volumen. Y es muy interesante que tanto en el caso de las chicas como en el caso de los chicos lo utilicen en la parte inferior.
También es aconsejable, por ejemplo, uno de los pantalones que es tendencia este año en otoño-invierno y en primavera-verano es el pantalón jagger. Este se caracteriza porque suelen llevar bolsillos 3D a la altura de las caderas y de esta forma generas volumen, con lo cual en el caso de los chicos te vienen muy bien y también en el caso de las chicas también lo podrían utilizar. Y por ejemplo, el pantalón skinny, que ya no es tendencia, así que lo bueno que tienen es que este tipo de cuerpos no pueden utilizarlos, con lo cual viene bien que ya no sea tendencia, pero en el caso de que lo tengas en casa, que a ser posible no los utilicen porque es que es totalmente contraproducente para ellos. También, por ejemplo, en el tema de los vaqueros sería interesante en el cuerpo V, tanto el de la mujer como el de hombre, que los utilicen con aspectos degradados. Está comprobado que los degradados, tanto a la altura de la cadera como a la altura de las piernas, lo que generan es volumen visualmente. Y eso les va a venir muy bien porque se van a ver tanto el trasero como las caderas como las piernas un poquito más anchas. Y eso visualmente, pues quieras que no, queda genial. También, por ejemplo, los rotos generan visualmente ese volumen tan ansiado, con lo cual también a este tipo de cuerpo le favorece muchísimo. Por ejemplo, en el caso de las chicas, que me lo habías preguntado antes y se me había pasado, para marcar la cadera en la parte inferior, lo que sería interesante es utilizar la falda peplum, que se caracteriza porque es una falda que va a la cintura, es una falda lápiz básicamente, pero de la cintura a la altura de la cadera suelen llevar unos volantes que eso lo que hacen es generar visualmente volumen y te marca una falsa cadera, pero luego te hace una figura muy bonita. También tenemos el cuerpo peplum, este se caracteriza porque de la cintura a la cadera lleva también ese tipo de volante y genera el mismo efecto visual que, por ejemplo, haría la falda peplum. Otro tipo de falda que puedes utilizar son las faldas con muchos volantes, con cascada de volantes, las faldas globos, todas esas generan volumen en esa altura de la cadera y te van a quedar genial. También, por ejemplo, tanto en hombre como en mujer, sería interesante que en la parte inferior pudieran utilizar prendas que sean con rayas en horizontal y, a ser posible, cuanto más anchas mejor. De esta forma lo que van a conseguir es que visualmente la cadera se te vea mucho más grande y, claro, se van a ver muchísimo mejor. Perfecto, Rubén. Te agradecemos por toda esa información. De verdad que hemos aprendido mucho de cómo poder equilibrar este tipo de cuerpo. No te mencionamos también el brío, cómo se puede utilizar cuando es ese tipo de cuerpo. Pues mira, por ejemplo, los brillos son aconsejables siempre utilizarlos en las zonas inferiores. En el caso de las chicas, pues ya sabéis, pantalones, shorts, vestidos, siempre la zona inferior es la que tiene que llevar tanto los brillos como efectos metalizados, que por cierto también son tendencia este otoño-invierno y primavera-verano, y también el efecto de las pedrerías. Gracias a todos estos complementos lo que hacen es que visualmente generan mucho volumen y es muy fácil utilizarlo en este tipo de prendas, en short por ejemplo, porque lo que van a hacer es siempre marcar más la figura y se van a ver muchísimo mejor. En el caso de los hombres podrían utilizar pues vaqueros o tejido mezclilla que lleven remates o en efectos metalizados. De esa forma vas a poder conseguir este ansiado volumen que tanto estamos buscando. También es verdad que hay algunos vaqueros o de tejido denim que a la altura de las caderas suelen llevar unos textos grandes y eso favorece muchísimo porque visualmente lo que estás ganando es volumen en esa zona. Muy bien, Rubén, te agradecemos por tu tiempo y por todo el contenido que nos das para esta sección. Vamos a ver también tus redes sociales para que acá te puedan seguir. Vayan las chicas a informarse de todos los tips que nos regalas también a través de tus redes sociales y tu canal de YouTube. Así que vamos a ver los chicos de Master para que nos ayuden con esto. Y te esperamos la próxima semana, Rubén. Muchísimas gracias. Un saludo. Igualmente, mira, saludos. Ahí estamos viendo tus redes sociales. Chicas, a seguirlo.